edición. Paola, gracias por la visita. Bueno, pues si nos platicas un poco de qué se trata esta carrera. Claro que sí, es un gusto estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, pues les comparto que es la tercera edición de la carrera virtual que tenemos en UDG Virtual, que es el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Es el campus donde tenemos la oferta educativa en modalidad en línea. Y bueno, respondiendo a las características de nuestra comunidad, que radica prácticamente en todo el estado y en diferentes lugares de la República, en 2020 comenzamos con esta propuesta para, por un lado, activarnos físicamente, ¿no? Fortalecer este sentido de autocuidado y de la importancia que eso tenía en un contexto como fue la pandemia, y por supuesto, fortalecer nuestra identidad como universitarios, independientemente del lugar donde residimos. Es por ello que hemos trabajado en esta estrategia de formación integral y bueno, la gente participa desde donde está, se registra como participante, obtiene su número de corredor y está registrando la distancia que recorre durante los días que dura la carrera. Este año la carrera va a tener lugar del 9 al 11 de septiembre y bueno, pues las personas que quieran acompañarnos, en este año tendremos la primera emisión, el primer arranque presencial en el conjunto deportivo del CUSEI, en la pista de atletismo, y bueno, por ahí los podemos esperar. ¿Cómo se lleva el registro virtual? Cuéntanos más detalles de eso. Ah, con gusto. Es a través de un sitio que hemos desarrollado en UDG Virtual para ello. Los participantes ingresan, el sitio es carrera.udgvirtual.udg.mx y desde ahí, bueno, pues llenan unos datos generales. Después deben verificar su registro, esto es muy importante. Es decir, revisar en su correo que tengan el mensaje para activar su cuenta. Y una vez que la activan, pues van a tener acceso al sistema que se ha desarrollado, en donde podrán ver las fotografías de ediciones anteriores, donde podrán descargar su reconocimiento digital una vez que concluyan la meta que cada participante se plantee. Tenemos tres categorías, son 5, 10 kilómetros y suma kilómetros. Esta última categoría la impulsamos en la edición anterior, en 2022, con la finalidad de que cualquier persona, en cualquier condición, pueda participar de esta fiesta. ¿Es caminar o correr? Caminar, correr, trotar, en el interior, en su caminadora, en el parque, donde quieran. ¿Cómo se acredita los kilómetros recorridos? Ah, pues cada vez que un participante recorre una distancia, por ejemplo, el sábado recorre 2 kilómetros, los registra en el sitio web de la carrera y adjunta una imagen con el testigo, se llama, del ya sea de su reloj que usa para correr o de su caminadora. Claro, y tiene que ser en un solo recorrido o puede acumularse. No, la idea es que los acumulen durante los 3 días que dura la carrera. Podrá haber personas que se pongan como meta recorrer 10 kilómetros y los pueden cumplir del 9 al 11 de septiembre. ¿Hay ganadores o cuál es el objetivo de esta carrera? El objetivo es fortalecer este sentido de autocuidado, como ya lo había comentado, fomentar un estilo de vida saludable que nos permita pues estar mejor y el premio pues es la satisfacción de lograr la meta que cada participante se plantee. Claro. Hola, cuéntanos cómo ha sido la participación en las ediciones anteriores y cómo ha sido pues justamente esta posibilidad de una manera diferente de acreditar la participación. Sí, pues en el 2020 tuvimos 3,640 participantes, fue la primera vez y bueno, resonó mucho entre la comunidad de UDG Virtual por la condición social en la que nos encontrábamos de encierro. Claro. Había personas que llevaban muchas semanas sin salir y a través de la convocatoria de la carrera se atrevieron a salir de casa un poquito cada día.
Tuvimos participación de las familias, de nuestros estudiantes y de los integrantes de nuestra comunidad, egresados, profesores, menores de edad, abuelitas que nunca habían corrido y recorren, suman sus kilómetros en el patio de su casa. Entonces, bueno, eso fue en la primera edición. En el 2022 tuvimos 2,656 participantes. Y bueno, pues los testimonios que hemos recuperado son de estas personas que no, eventualmente no eran deportistas y esto les dio la pauta para cambiar sus estilos de vida. Sí, oye, Paula, de hecho la pandemia quizá pues tuvo el problema de mantenernos aislados, de mantenernos encerrados, pero luego también tuvo la virtud de acercarnos justamente a la posibilidad de interacción virtual, ¿no? Así es. Y era un potencial que naturalmente tenemos en UDG Virtual. Todas nuestras actividades académicas se llevan a cabo a través de los medios tecnológicos. Entonces, nuestra comunidad ya estaba familiarizada con este entorno y lo que hicimos fue promover una actividad diferente de formación integral. En este año, quiero resaltar que vamos a contar con el arranque presencial para que quienes radican en cerca del área metropolitana de Guadalajara puedan participar con nosotros, acompañarnos al arranque, al banderazo de la carrera, el sábado a partir de las 7:30 en CUSEI. Y bueno, a los primeros 1,000 participantes que acudan por su paquete, vamos a tener paquetes gratuitos que contamos para la carrera, con apoyo del área de formación integral de la Universidad de Guadalajara, ya que en esta edición nos estamos sumando a un serial de carreras que está promoviendo la Administración General de la Universidad de Guadalajara, la Rectoría, siendo el 2023 el año del fomento a la formación integral. Esto es en la pista que está ahí en el de atletismo, ¿no? Así es. En el CUSEI. Así es. Y en el caso de los que sí participan físicamente, ¿hay además del paquete algún reconocimiento? Sí, todos los participantes podrán obtener su reconocimiento digital, que es personalizable. Pueden elegir la mejor foto y lo descargarán y podrán compartirlo, así como su número de participante. Muy bien, muchísimas gracias por la visita. Y bueno, pues ahí está. ¿Nos recuerdas el sitio para el registro? Con gusto. Es www.carrera.udgvirtual.udg.mx. Muchísimas gracias. Gracias, Paola Mercado Lozano. Ella es maestra de UDG Virtual y además parte del comité organizador de la carrera Yo Soy UDG Virtual.